Bienvenidos, queridos pianófilos, a nuestro diccionario musical. Y hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del motivo musical. ¿Qué es el motivo musical? Como la música es un lenguaje, como el lenguaje hablado, me gusta a veces hacer las comparaciones. Cuando una nota es como una letra, un motivo musical es como una palabra. Sería como una especie de unidad mínima de notas que tienen un sentido musical. Y muchas veces, la mayoría de la música que escuchamos y nos suena bien al oído, son motivos musicales que después se desarrollan, se expanden, después se repiten en unas partecitas, en fin, se le hace todo un conjunto a eso. Sería como, por ejemplo, si yo te dijera, Yesterday, de los Beatles, que hace esto. Este es un motivo musical, que es un ritardo y son tres notitas. Porque vos fíjate que el tipo hace... Así. ¿Ves? Este se repite acá. Después hace. ¿Ves? Pa, 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 pa. Es un motivo musical que aparece cada rato. A mí, un ejemplo que lo ilustra muy, muy bien, me gusta citar el primer movimiento de la Sinfonía Quinta de Beethoven. Porque ha hecho una especie de obra maestra de que con un solo. Ese primer movimiento. Un solo motivo rítmico lo usa para todo, que es el pa 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 pa, ¿no? El tipo te hace, ¿no? Y hace eso. Yo no sé tocar estas cosas, yo te voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Y hace. ¿Ves? El mismo motivo se empieza a desarrollar, pero es pa 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 pam, pa 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 pam. Después hace. Bueno, pero la idea está clara, ¿no? Pa, 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 motivo musical. Así que le das like al video, te suscribís al canal. Si podés, me apoyás en Patreon y acá te voy a dejar completito nuestro diccionario musical. Arrivederci.